Bueno, gente, nos encontramos en la ciudad de Córdoba. Estamos a punto de salir a cenar. Nos vinimos de mini vacaciones por el fin de largo y es nuestro primer viajecito juntos, así que estamos muy contentos. Pero al mismo tiempo están pasando un montón de tragedias para mí, una tras de la otra. Empiezo por... Sí, empecé por el principio. Estoy haciendo una lista de todo lo que está saliendo mal. Son boludeces, pero es una atrás de la otra y es como que no para nunca. La sumatoria. Primero que nada, no me aprobaron en las prácticas de la facultad. Así que voy a tener que rendir después de vacaciones otra vez porque no me fue muy bien. Así que si no me va bien, voy a tener unas graves consecuencias por las cuales no quiero pasar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, tengo teléfono nuevo y eso es un golazo. Pero es como que lo estoy sufriendo más de lo que lo estoy disfrutando. Primero que nada, tuve que cambiarme de línea. Así que estoy sin línea. Así que estoy con los dos teléfonos, porque en uno tengo que usar mi línea y en el otro, bueno, es con el que estoy grabando. Y estoy esperando a que me hagan el cambio de línea. Después, mis auriculares al parecer no son compatibles con el teléfono. Y los auriculares los compré hace un mes, ponele. La noche anterior, que fue cuando viajamos, yo quise escuchar música y íbamos a ver una serie en mi teléfono. Quise conectar los auriculares y no se conectaron. O sea, me enteré ahí, ya cuando estaba en el viaje. Dije, no, no me la maté. Y estuve toda la mañana de hoy tratando de encontrarle una solución y no hay. Al pedo, renegas al pedo encima. Es innecesario. Vos no entendés lo que yo siento. No entendés mi situación. No te pones en mi lugar. Después, a la mañana dije, bueno, me olvidé shampoo y acondicionador. Voy a comprar. Ahora me voy a bañar. Me doy cuenta de que compré dos shampoos. Hoy, como habrán visto, hicimos como un city tour. Como yo estuve toda la mañana viendo el tema de los auriculares y todo eso y esperando a que me confirmen si salía un grupo o más, ya estábamos sobre la hora. Entonces salimos volando. Pero ¿qué pasa? Salimos a cualquier lugar porque yo puse una dirección que no era en Google Maps, así que caímos a una plaza que no era. A todo esto, yo con mis patas cortas no puedo hacer mucho porque un paso mío no es nada en comparación a los de él, encima que tiene las piernas re largas. Y llegamos a una plaza que no era. Y ahí ya cuando me di cuenta le digo a la chica de la empresa: che, mirá, me confundí de dirección. ¿Pasan por acá o qué? Porque ya no llegamos. Y nos esperaron 10 minutos. O sea, íbamos a los trotes y llegamos volando 10 minutos tarde. El colectivo ya estaba lleno. Estaban todos los pasajeros arriba. Estaban todos arriba. Y nosotros llegamos ahí re agitados, todos chivados, cansados, agitados. Y era tipo, che, no nos miren, ya sabemos que llegamos tarde. O sea, y salieron tarde por nosotros. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Me compré el cargador para el teléfono, porque vieron que últimamente algunos teléfonos no vienen con el cargador. Bueno, tiene las patas así. Y acá en Argentina tenemos las patas así. Y recién ahora me doy cuenta. O sea, soy una estúpida. Y encima acá en la habitación del hotel tenemos dos enchufes nada más. Acá uno, acá dos, que andan más o menos. Y otro en el baño. Y yo tengo que estar cargando los dos teléfonos, porque estoy usando los dos todo el tiempo. Con uno me comunico y con el otro estoy grabando también. Pero la tarjeta otro tema. Sí, lo dijiste. Sí, bueno, eso es lo que dije de que tengo que cambiarme de línea. Porque, ¿qué pasa? El teléfono que me compré ya no utiliza ranura para insertar la tarjeta SIM. Ahora usa un chip virtual. Y justo la empresa que yo tenía no usa chips virtuales. Así que tuve que cambiarme de línea justamente por eso. Así que bueno, esa es una sumatoria un poco breve de todo lo que estoy viviendo en estos días. Pero la verdad, no es tan malo como para no pasarla bien en este viaje, ¿no? Estamos re contentos. Estamos con mis primos, Agus, y con el novio, Facu. Bueno, hoy fue un día re lindo, re movido. Estamos re cansados. Encima dormimos más o menos. Porque lo que se puede dormir en el micro, ¿viste? Llegamos, desayunamos. Queríamos alquilar un auto, porque mañana también no vamos a sacar los pasos. Salió mal también, porque teníamos que tener una tarjeta con un monto de 2 millones. El tema es que... No nos convenía lo que íbamos a hacer, así que pinchó. Pero bueno, igual mañana vamos a ir a Carlos Paz, pero en colectivo. Les recomiendo, chicos, si son gente que entrena y se van de vacaciones así tranquilos a alguna otra provincia o lo que sea, busquen gimnasios que tengan la primer clase gratis. Porque nosotros fuimos así. Rechando, sinceramente. Mal. Che, tipo, ¿cuándo está la cosa? Sí, sí, sí. ¿No? Llegamos en personaje. Tremendo. Consultando, que queríamos saber. Sí, nosotros ya vivíamos en Córdoba. Sí, sí. ¿Sabés dónde dije no, la cagué? Cuando me pidió los datos y me pidió mi número. Le dije la característica de Buenos Aires. Y bueno, entrenamos un rato y ahora nos vamos a ir a cenar y después nos vamos a ir a jugar al bowling con los chicos. Thank you.
Hemos finalizado con el paseíto de hoy. Estamos. Ya no hay nadie, son las 8 de la noche. Así que ahora vamos a volver. Tenemos que regresar hasta Capital, Córdoba Capital. Estamos en... ¿Dónde estamos? Talahuasi. En Talahuasi. En Carlos Paz. En Carlos Paz. La cosa tremenda. La
mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Encontraste Coca-Cola con la iglesia? Thank you.